Porque para llegar a los tiempos que vivimos, a la autopsia que le están haciendo ahora al PRI, porque eso de que se estén Sí. autocriticando, pues eso ya es un cadáver, ¿no? Ya están Sí. en la autopsia plena. Tiene antecedentes, Sí, tiene hay antecedentes. historia, hay Hay porqués. historia de que pretendieron desde hace mucho tiempo acabar con el PRI. También, acuérdese que no les gustaba el PRI a las transnacionales ni a mucha gente que tenía mucha fuerza política, porque decían que no, que por qué, porque durante un buen tiempo el PRI sí representó la política mexicana y a grupos muy grandes de mexicanos. Y eso no les gustaba a muchos intereses. Y finalmente lo consiguieron últimamente con el neoliberalismo a ultranza. Y entonces, claro que se acabó el PRI porque nadie quiso votar por él en la provincia. Bueno, ni los priistas, ni nadie. Se los acabaron. Pero no es la corrupción también, Sí, bueno, la un corrupción. elemento, la impunidad, las actuaciones de Enrique Peña, sus errores, sus Sí, abusos, sí. los de su gabinete, Sí, bueno, pero ¿no? es Yo que creo que ha habido dos de los peores, que son Zedillo y Salinas. Salinas, Digo, Zedillo Zedillo, perdón, y Enrique Peña Nieto. y Enrique Todavía Peña. superaron en maldad al propio Carlos Salinas de Sí, Gortari. yo creo que. Y además carecían de la inteligencia de Salinas de Gortari. Sí, absolutamente, pero el pueblo mexicano, de todas maneras, cada vez es más consciente, aunque no lo demuestre, y aunque no estudie lo suficiente, aunque le impidan desarrollar patrones culturales para que se eduque políticamente más, y también desde el punto de vista escolar, desde niños, es muy deficiente, nadie hace nada, ahora quieren que el neoliberalismo imponga la privatización de las escuelas como gran solución educativa en México, cuando no es la solución educativa en Claro que México. no. Bueno, pero ellos quieren poner, en vez de mejorar la educación laica, normal que teníamos, esas la han echado a perder completamente y ahora es el tiempo y la época de los emprendedores, que es la nueva palabra elegante. Porque se emprenden, pues si todo el mundo emprende, nada más que muchos emprenden desde la miseria, ¿no? Y otros emprenden desde el banco, Claro. que el sistema bancario es un sistema medieval de tortura, porque tortura a los más ricos los preocupa, y de ahí para abajo, pues, Es una tortura total. si es un sufrimiento de todo el mundo, a ver quién va al banco contento. Bueno, pero visto así, la Suprema Corte es la Inquisición, porque haber autorizado el cobro de intereses sobre intereses, ¿qué es eso? Claro, ¿qué es eso? Pues una explotación absoluta de todo, y sobre todo del emprendedor dizque mexicano, porque el emprendedor siempre es, cuando tiene éxito, extranjero. Cuando lo que tiene es un estanquillo, es mexicano.